Hola mis chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien el día de hoy y listos para dar inicio con nuestra clase. Vamos a cantar una canción, ¿de acuerdo? A ver, ayúden. Y todos queremos hacer el baile de la abejita. Y todos queremos hacer el baile de la abejita. Primero los pies, las manos también. Y zumba, que zumba, que zumba. Primero los pies, las manos también. Y zumba, que zumba, que zumba. Muy bien, mis amores, vamos a dar inicio el día de hoy. A empezar en este momento. Y vamos a tener el día de hoy un repaso de las sílabas con la M. O sea, ma, me, mi, mo, mu. Primero vamos a necesitar nuestra caja de harina. Vamos a necesitar nuestra caja de harina. ¿Todos la tienen ya lista? Nuestra caja o platito con harina. Muy bien. En la pizarra mágica yo voy a colocar la sílaba que tienen que hacer en la harina, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero vamos a hacer la sílaba mi. Hagamos en nuestra harina la sílaba mi. Vamos haciéndola con nuestro dedito. Mi. La sílaba mi. Y ahora vamos a dibujar en nuestra harina la sílaba mo. Mo. Vamos a realizar la sílaba mo en nuestra harina. Vamos a hacer mo en nuestra harina. Muy bien. Y ahora vamos a dibujar la sílaba ma. Vamos a dibujar la sílaba ma. Vamos a hacerla en nuestra harina o en nuestro pizarrón la sílaba ma. Ma. Y ahora vamos a hacer la sílaba mu. Vamos a hacer la sílaba mu. Vamos haciendo mu. Vamos haciendo la sílaba mu. Y la siguiente sílaba que vamos a hacer es la me. Me. Hagamos me. Hagamos me en nuestra harina. Me. Muy bien, mis amores. Ahora nos vamos a sacudir nuestras manitas. Algunos se ensuciaron bastante, entonces van a tener 30 segundos para irse a lavar. Pueden irse a lavar las manos y van a colocar su caja de harina a un lado. Ya no la vamos a utilizar el día de hoy. Pueden irse a lavar. Bien. Ahora vamos por nuestra plasticina. Vamos por nuestra plasticina. Vamos por nuestra plasticina. Muy bien. Y con un pedacito vamos a hacer la letra M. Vamos a hacer la M. Vamos todos haciendo la M. Puede ser mayúscula o minúscula. La M con nuestra plasticina. Muy bien, ya tengo la M. Recordemos que para formar sílabas necesitamos dos letras. Una letra, que en este caso va a ser la M, acompañada de una vocal, ¿de acuerdo? Ahorita ya no vayan a deshacer la M. La M la tienen que dejar ahí. Ahorita, por ejemplo, yo voy a decir que formemos la sílaba mi. Entonces, ya tenemos la M. ¿Qué vocal nos falta para que diga mi? A ver, ¿qué vocal nos falta para que diga mi? La I. Muy bien. Entonces, vamos a hacer únicamente la I. Vamos a hacer la I al lado de la M que ya tiene ahorita la I. Le vamos a quitar la I. Y vamos a formar la sílaba me. Vamos a formar la sílaba me
Entonces, únicamente nos falta, ya tenemos la M, nos falta la E. Gracias, ¿ahora sí me escuchan? Muy bien, vamos a deshacer la I y vamos a formar la ME. Entonces nos falta la vocal E. Vamos a hacer la E. Ahora vamos a quitar la E y vamos a colocar la sílaba mo. Entonces nos hace falta la O. Vamos a hacer la O para que diga mo. Sílaba mo. Ahora vamos a hacer una bolita a la plasti y la vamos a colocar a un lado. Hagamos una bolita a la plasti, ya no la vamos a necesitar, la colocamos a un lado y ahorita vamos a ir por nuestro cuaderno de cuadros y nuestro lápiz. Nuestro cuaderno de cuadros y nuestro lápiz. Muy bien, mis amores, ahorita le vamos a pedir ayuda a un adulto de que nos coloque la palabra dictado y nos enumere de 1 a 5. La palabra dictado y los números de 1 al 5. Bien, ya que todos tenemos enumerado del 1 al 5, yo les voy a dictar sílabas de las que acabamos de ver, las que acabamos de hacer en harina, las que hicimos en plasticina. Así que es importante que ustedes escriban solitos la sílaba. No nos puede decir nuestros papis o el adulto que nos está acompañando, no nos puede decir qué sílaba es, ¿de acuerdo? Lo tenemos que hacer solitos. Es para ver si han aprendido las sílabas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en el número 1. En el número 1 van a escribir la sílaba mo. Mo. Escriban la sílaba mo. En el número 2 van a escribir ma. En el número 2 va ma. En el número 2 la sílaba ma. En el número 3, en el 3 va mi. Sílaba mi. Vamos a hacer la sílaba mi en el número 3. Vamos en el número 4. En el número 4 van a escribir me. Me. Número 4, me. Y por último, en el número 5 va la sílaba mu. Mu. Los voy a repetir una vez más por si alguien se quedó atrás. En el número 1, mo. En el número 2, ma. En el número 3, mi. 4, me. Y 5, mu. Muy bien. Muy bien, mis amores, entonces me tienen que enviar foto cuando hagan las sílabas que yo dije en harina, en la plasticina y el dictado en el cuaderno, ¿de acuerdo? Recordemos que nuestros papis no nos deben ayudar en el dictado, debemos hacerlo nosotros solitos. Que tengan unas felices vacaciones, mis amores, los quiero mucho, adiós.